Hoy, en la Junta de Gobierno, vamos a aprobar la creación del Observatorio Municipal de la Actividad Física y de la Salud, cuya directora va a ser doña Francisca Martínez, que me acompaña, más conocida por todos como PACA, que va a ser la encargada de dirigir este observatorio. La actividad física y el deporte representan un excelente instrumento de cohesión social son una actividad tan transversal que supera el marco estrictamente deportivo, por lo que debemos y queremos avanzar todos juntos sin perder sus principales funciones en el ámbito social, una cuestión importantísima como también el educativo, el cultural y, por supuesto, el económico. Este organismo va a establecer en el municipio un espacio importantísimo de investigación, de análisis, de producción, de información y conocimiento también sobre el deporte y la actividad física y, sobre todo, también muy importante, el entramado social y empresarial que genera como un instrumento importante para planificar y para tomar decisiones, eso sí, actuando como un acelerador de actuaciones de alto impacto y, por supuesto, como canalizador de actuaciones que sean sostenibles. Somos pioneros en la región de Murcia y esperamos poder convertirnos en un modelo a seguir y exportar para el resto de municipios de la región de Murcia. La metodología de trabajo del observatorio no puede ser otra que la del diseño científico. Se va a desarrollar en colaboración con las universidades de la región y también con, universidades, con otras universidades españolas y del resto de Europa. Eh, que se, estos convenios se irán desarrollando a medida pues, que se vayan poniendo los objetivos en marcha y que se construya el plan estratégico del observatorio con los actores principales de, de este observatorio, que no son otros que las federaciones, los clubes deportivos, las asociaciones de gestores, los colegios profesionales de la, de la actividad física y el deporte y de la salud, las organizaciones empresariales y tantos otros que eh, están dentro de ese tejido asociativo en torno a la actividad deportiva. No tenemos estadísticas relacionadas con el deporte, con el ámbito del deporte. Por eso está la creación de este observatorio también para conocer. Eh, profundamente, esta, eh, de manera puntual, este, este, este ámbito. Sí tenemos datos, de, pero datos muy... no son eh, fiables, datos de participación de eh, los ciudadanos en el deporte municipal y en el deporte federado. Esos datos los queremos extrapolar, los queremos analizar profundamente y los queremos contextualizar, en, si podemos después, en metadatos que permitan a empresas y a organizaciones dotarse de esos conocimientos para poder emprender o para poder mejorar los sistemas que ya hay establecidos.